Y presten mucha atención, cerca de 10.000 ecuatorianos son víctimas de la trata de personas con fines de explotación. Ese es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo. Mueve más de 9.000 millones de dólares al año. Localizada por internet o personalmente, una persona puede recibir una oferta de trabajo en el extranjero, viajar al lugar atraída por falsas promesas y allí, lejos, con los documentos de viaje secuestrados y bajo amenazas, ser obligada a realizar cualquier tipo de actividad. Y posteriormente, pues sí, el tema de las amenazas, inclusive a las familias, a los seres más queridos, sabemos dónde vives, sabemos dónde estudian tus familiares. La trata de personas es la nueva forma de hacer esclavos. Los delincuentes operan con sutiles artimañas mientras traman alrededor de su víctima una red de la que es difícil liberarse. La persona prácticamente se anula, se da una violación masiva a todos, prácticamente a todos sus derechos humanos y fundamentales. La trata y transporte de personas con fines de explotación ha esclavizado a miles en el mundo y en Ecuador también. Más o menos unas 6.000 personas víctimas de trata en el Ecuador. La mayoría, obviamente, mujeres, niños y niñas, sobre todo sometidos a explotación sexual. En el país hacen falta estudios precisos, dice la Red Antitrata, que reúne a 20 organizaciones no gubernamentales y a la Defensoría del Pueblo. El común denominador es la situación económica, ¿no? La falta de trabajo, tal vez, en muchos casos, o el querer obtener dinero de una forma un poco fácil. Es ahí el caldo de cultivo donde estas personas inescrupulosas logran conseguir, a través de mentiras, de engaños, de ofrecimientos falsos, el lograr prácticamente poseer la vida de otras personas. Son las redes sociales los escenarios donde los delincuentes buscan potenciales esclavos. Logran conocer de que estas personas están en un bajón anímico y tratan de llegar donde ellas. Buscan personas en estado emocional vulnerable. Tal vez estar fastidiados por tal o cual situación, o que están tristes, o que están deprimidos. Las redes sociales nos permiten, solo con emoticones, indicar cómo está. Bienvenida. Pocas personas conocen de este tipo de delito. Por eso, a través de una serie de dramatizaciones en el Parque de la Carolina, este sábado se socializó esta forma de delincuencia llevada a cabo por mafias internacionales. No es fácil que una persona denuncie, no es fácil incluso que se identifique como víctima de trata. Las organizaciones que conocen de esta problemática sienten que hace falta discutir y perfilar este delito.